Hola, ¿qué tal, amigos del canal YouTube de OZ Producciones? Para nosotros es un placer tener la oportunidad de entrevistar aquí, en el marco de Salsa al Parque 2015, al locutor, presentador también de Idartes, gran actor Juan Carlos Contreras. Juan Carlos, qué gusto saludarlo. Un abrazo bien especial para usted. El gusto es mío, Otto. Muchas gracias y contentísimo de estar aquí en Salsa al Parque, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Y no, y iniciando una nueva etapa en mi vida como presentador oficial del Instituto Distrital de las Artes. Muy bien, ¿qué artista ha tenido la oportunidad ya de presentar en el marco de Salsa al Parque? En una versión más, ya casi llegando a los 20 años. Es la versión número 18 de Salsa al Parque, aquí en Bogotá. Ayer estuvimos en la grada de presentar a Tito Nieves, excelente artista. Se lució, eso la gente lo aclamó. Pudimos escuchar temas como Sonámbulo, uno de los clásicos de Tito Nieves. Bueno, cantidad de orquestas también nacionales del distrito de Bogotá. Y bueno, y aquí con todo, ahorita está sonando la Sonora Ponceña. Y qué bueno estar aquí, muy alegre, muy contento y muy agradecido con Dios. Muy bien, Juan Carlos, algo de su carrera artística. Cuéntenos a los cibernautas que quieren saber también de los talentos que están detrás de las cámaras, como el caso de Juan Carlos, que es locutor profesional y también actor, naturalmente, de películas y de televisión. Claro que sí, Otto. En la parte, yo también soy comunicador social, soy locutor, soy actor, soy músico, baterista, guitarrista. Cantante, por ahí lo he visto cantar. Cantante. Su hermano también lo era, sí, ¿no? Sí, claro, cantante. Mi hermano Lucho Contreras es cantante, tiene una orquesta en Cúcuta que se llama Cohombro, que es salsa. Bueno, en fin, somos de una familia de artistas, de músicos, y como actor también me he destacado pues en el cine, en la televisión. En el cine estuve como fiscal general de la Nación en la historia del niño Emanuel, el hijo de Clara Rojas, que fue tan polémico. Operaciones ahí, pues realicé, personifiqué a un fiscal, al fiscal general de la Nación, que fue a quien llevó a Crisanto, el campesino, a la cárcel. Así entonces, es. Entonces ahí personifiqué y estuve junto a un ícono del cine europeo como es Luis Tosar, que hizo de campesino, el de campesino Crisanto. Fue una excelente experiencia con Operaciones. Y bueno, y ahorita estoy ya en Lady Tavares, que va a salir al aire en poco, por RCN Televisión. Y se está filmando la historia de Kid Pambelé, el gran boxeador colombiano de toda la época, y que fue campeón mundial. Y ahí voy a ser de un político en 10 capítulos de Kid Pambelé. Ok, Juan Carlos, para seguir ya con esta entrevista, recuérdenos uno de esos comerciales que le haya marcado en su vida y que usted haya querido tanto, para que nuestros amables televidentes recuerden su voz. Bueno, desde aquella época de Cerros Estéreo, sí. y que luego se llamó Amor Estéreo, yo grabé también una frase que decía, amores, amor estéreo. Y bueno, hice otras comerciales, cantidades de comerciales y documentales en toda mi extensa carrera artística, por más ya por más de 35 años al aire con muchas cosas. Las cámaras digitales Aigo, esa marca Aigo también. ¿Cómo era esa? Esa fue la de Aigo, Freedom in Technology, Freedom in Life. Y la campaña de Darwin, la exhibición, muchas cosas más. Y en Cúcuta, en mi tierra hermosa, y grabé cantidad de cosas para Radio Tiempo, para Olímpica Radio, para la cadena Olímpica, también para la Mega en Cúcuta. Y un saludo muy especial a toda esa gente linda de Cúcuta que en estos momentos ven este gran programa con Otoniel Zapata. Bueno, Juan Carlos, ¿ha tenido usted oportunidad de codearse con grandes figuras de la televisión, grandes actores de gran talante, de gran trayectoria? Recuérdenos con quién ha tenido conversación en la televisión, ya en escenas, con los más relevantes. Bueno, con mucha gente. He tenido la oportunidad de estar compartiendo escena. Tanta gente que ya se me pierde un poco los... Por ejemplo, Rafael Novoa. Toto Vega. Con Toto Vega también. Sí. Con Toto Vega estuve en... Gracias por acordarme. En Reto de una Mujer, que fue una gran novela, una gran producción. Se llamó Reto de una Mujer en otros países, en Telemundo Internacional. Y aquí en Colombia se llamó Retrato de una Mujer. ¿Hacía usted como de mafioso ahí? Sí, era como el amigo, el mafioso amigo de Toto Vega, que Toto Vega era el patrón. Claro, claro. Un gran compañero, un saludo para Toto Vega, un gran actor de los actores buenos de Colombia. Seguro que sí. Y bueno, y cantidad de actrices también, con Gregorio Pernilla, que también es de Cúcuta. ¿Cómo no? Con él he compartido en Flor Salvaje, una producción que no se ha pasado en Colombia.
pero ya se pasó en Telemundo Miami. Así es. Juan Carlos, con mucho sentimiento recordamos a esos grandes actores que se nos han ido. Fíjese que en este 2015 muchos actores ya han muerto. ¿Qué le dice usted a los televidentes para que sigamos valorando el talento y que nuestros actores, cuando ya fallezcan, que no queden como en el olvido? Claro que sí, mira, esta es una bonita profesión, una gran profesión, como la es la del actor, como la es el locutor, como la es el presentador de noticias, el presentador de farándula, entretenimiento. Todo esto conlleva, se une todo, ¿no? Los actores, los locutores, los artistas, el que trabaja en un lienzo también. Hay que apoyarlos, hombre, hay que también mantener ese respeto en cuanto a valorarlos mucho mejor. Hay que pagarles como se lo merecen, hay que cumplirles con la palabra y no demorarles los pagos, porque es que algunas personas le demoran mucho los pagos. Hay personas que trabajan y dan un resultado inmediato y, hombre, hay que pagarles de una. No sé por qué a veces demoran hasta 3 y 4 meses para pagarles una cuenta de cobro, que eso me parece a mí y me ha parecido siempre inaudito. Hombre, valoremos al artista como debe ser. Y apoyémoslo desde allí, desde su casa, desde la sala, desde su alcoba, viendo las grandes producciones que se están haciendo, se están realizando en Colombia, porque la televisión colombiana es muy buena y el cine colombiano está triunfando muchísimo, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces, apoyemos al artista nacional y, en fin, al artista internacional, que es muy bueno. Hay grandes talentos y, sobre todo, los nuevos talentos, los niños. Hay cantidad de niños que son talentosísimos. Hay una camada de niños y niñas, actrices y actores, que son los del futuro ya inmediato. Entonces respetémoslos y empecémoslos a valorar desde muy pequeños. Claro que sí. Mi querido Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en las pantallas de YouTube del canal OZ Producciones, que va todo el mundo y que lo van viendo ahí poco a poco y que van sabiendo también de nuestro gran talento colombiano. Otto, muchísimas gracias a ti, a toda la producción. Otoniel Zapata, un gran amigo de la radio, veterano de la radio desde aquella época de Cerros Estéreo, con Jairo Osa, con Jairo, con todos esos duros, con William Buzo Martínez, ¿cómo no?, con Blanquita Luz, con Blanca Luz Holguín. Bueno, a todos ellos, a Otto, mil gracias, y que sigan en sintonía de la mejor, y ahora en Blue Radio, ¿no, Otto? Ah, sí, ahorita estamos en Blue Radio. Qué bueno, te felicito. Chao, muchas gracias a todos. Muy bien. Ha sido la entrevista con nuestro buen amigo, el gran actor colombiano, comunicador social, gran locutor, Juan Carlos Contreras, con la cámara de Milena Oliveros, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.